yo creo que las chicas y los chicos somos iguales y podemos hacer los trabajos que queramos. Yo creo que si te gusta ser ingeniero, aunque seas una chica o un chico, tú lo puedes hacer, porque es lo que tú quieres hacer. Yo creo que a las mujeres se les dan también las ingenierías como a los hombres. Es algo como individuo y no como género. Pues tengo muchas compañeras apasionadas de la ingeniería, apasionadas de lo que estudian y muy buenas en lo suyo. Pues a lo mejor es difícil, pero si te esfuerzas en ella, si te pones en ella, puede ser fácil. Yo creo que si te esfuerzas y de verdad te gusta esa carrera y quieres dedicarte a ello, lo vas a conseguir como sea. Nunca me planteé que no pudiera hacerlo. Hay quien lo tiene más fácil y hay quien lo tiene más difícil, pero cualquiera que quiera puede. Yo elegiría lo mejor porque no tienes por qué discriminar a la gente por su sexo, porque yo creo que si tú eres bueno, no importa que seas chico o chica. Si tengo que darle trabajo a alguien, miro por personas, no miro si es un hombre o es una mujer. Hasta ahora la ingeniería ha sido un mundo con más presencia masculina, entonces pues para los hombres ha sido como es el estándar, está bien que estudien ingeniería, una chica que quería estudiar ingeniería hasta hace unos años era un poquito, pues, se salía de la media. No creo que en la mayoría de las empresas y de las empresas importantes de nuestro entorno les interese desperdiciar talento, independientemente de que el talento sea femenino o masculino. Ese tema de barreras inconscientes que a veces cuando te hacen pensar en un ingeniero te hacen pensar más en masculino, pues hay que suplirlo con talento y haciéndote visible. Pues yo pienso que proyectos como este son bastante importantes porque creo que la gente debe saber que no hay que hacer distinción entre los sexos para ninguna carrera y sobre todo ingeniería. Yo creo que es importante favorecer esto para que tanto mujeres como hombres desarrollen su formación y lleguen a ser lo que quieren ser. Particularmente en España, comparativamente con otros países europeos, queda mucho por hacer. Que se animen y las estudien. Es una carrera fabulosa para desarrollar todo el potencial que puede tener una persona que le gusten las matemáticas, la física, la tecnología. Pues que vale la pena, que el trabajo en ingenierías vale la pena. No hay que ponerte barreras, el mundo no te las pone si no te las pones tú a ti misma. Que se lancen a ello. Yo creo que hacer una ingeniería te abre un mundo de muchísimas posibilidades. Te plantea retos continuos, te cambia la forma de pensar porque todo momento tienes que ser innovador, tienes que ser emprendedor, tienes que resolver problemas con determinados contextos. La tecnología día a día nos va aportando nuevas soluciones y que es un campo apasionante. Y yo naturalmente animo a todo el mundo a hacerlo porque a mí me ha ido muy bien y espero que a ellas también. Sí. Sin duda. Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que merece la pena.